El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, que por los méritos de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos redescuchas que nos sintonizan por la 90.9, la mejor de esta alegre y generosa empresa, les deseo un feliz domingo, que gocen en familia, que estén juntos disfrutando de los amores dignos y sagrados que Dios ha depositado en ese rinconcito, en esa chimenea, en esa chocita, en ese rincón donde uno experimenta la grandeza del amor providente de Dios y la cercanía de los padres, de los hijos, de los hermanos. En este segundo domingo del tiempo ordinario vamos a escuchar por el Evangelio de San Juan la narración de la boda de Canaán. Una leyenda antigua, dicen algunos de los que saben, exégetas como Klaus Berger, decía que hay una leyenda muy extendida que nos habla de que el fruto prohibido de Adán y Eva comieron en el jardín del paraíso no fue la manzana sino la uva. De ahí que, pasado el diluvio, Noé dudara si volver a plantar la vid. Pero Dios le anunció, así como los primeros que Jesús celebra, son dones directos de salvación a los seres humanos. Y sabemos que Jesús se sentaba a menudo a la mesa con pecadores, con publicanos, dice Mateo. Es evidente que en su ofrecimiento de la más íntima comunión, Jesús piensa justo en estas personas indignas desde un punto de vista religioso y por ende en todo el pueblo de Israel. Jesús no solo se relaciona con los pobres y los hambrientos. La acción de Jesús se dirige a personas del todo normales, en parte mezquinas, en parte indiferentes, comúnmente codiciosas, que eran como somos nosotros también en nuestra condición de pecadores. En el fondo de su actuar, al sentarse a la mesa y comer y beber juntos con aquellos a quienes visita, resalta el signo de en realidad ya, de manera del todo concreta, mejores tiempos para el cuerpo y para el alma. En este domingo, la liturgia de la palabra nos recuerda que el amor de Dios sobrepasa todas nuestras expectativas. Hoy se nos recuerda en las lecturas de la Biblia que el amor de Dios es desbordante. Pues Dios no escatima cuando da, porque cuando da, se nos da. Todo Él se nos ofrece. Todo don de Dios es don de sí.
Y el verdadero don de Dios al hombre es su propio Hijo, porque Jesús es don de Dios para ti, para mí. En este domingo la palabra de Dios nos recuerda que la relación entre Dios y su pueblo son como las nupcias, unión fuerte, intensa y fecunda. Ya desde el Antiguo Testamento las bodas son el mejor signo para expresar la alianza de Dios con el pueblo elegido, pero también la alianza de Dios con el hombre. El pensamiento bíblico emplea la palabra bodas o nupcias como la forma más íntima de la unidad y de la divinidad y de la humanidad. Son las nupcias divinas humanas. Y ahí el desposorio: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ahí el compromiso: yo siempre estaré contigo, dice Dios. Tú no tendrás otros dioses fuera de mí. Las nupcias nos hablan, pues, de confianza, de amor, de fidelidad. Pero ¿cómo vamos a comparar el amor de Dios que nos tiene con el amor que nosotros le tributamos? Dios sabe de nuestras flaquezas, de nuestros hierros. Sin embargo, se confía y se compromete con nosotros. Una y otra vez se compadece. A cada caída nuestra corresponde con su abrazo, siempre dispuesto a levantarnos. Dios no quiere que nuestros enemigos triunfen sobre nosotros. No quiere que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Por eso el profeta Isaías alienta al pueblo de Israel en su tribulación, donde parece que Dios lo ha abandonado. La voz del profeta lo alienta y conforta diciéndole: ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. El profeta no se cansa con halagos para reconfortar la tristeza del pueblo y le anuncia la prodigalidad divina. Donde parece que hay abandono de Dios, el profeta anuncia la presencia complaciente de Dios. Donde hay desolación, Isaías le anuncia la llegada inminente de la fiesta del abrazo de Dios. Igual como un joven, dice el profeta, se desposa con una doncella, se desposará Dios contigo. Además, Dios cerrará los ojos a los extravíos del pueblo elegido y volverá a establecer su alianza. Pero ahora la alianza se celebrará como unas bodas, como unas nupcias, porque así como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Y en esas nupcias Dios quiere dejar en claro que no lleva cuenta de los delitos, porque no es un Dios rencoroso, sino un Dios justo, clemente y compasivo. Por eso quiere mostrarnos su magnanimidad, es decir, su amor desbordante. Y eso precisamente es lo que Jesús nos manifiesta en el Evangelio de hoy. Jesús en la boda de Caná. Jesús y sus discípulos son invitados a una boda en Caná de Galilea. Y María también había sido invitada. En la fiesta de boda se entremezclaban los cantos, el baile, la comida y también el vino, que no era propiamente una bebida de placer, sino un alimento propio de estos días de fiesta. El Papa emérito Benedicto XVI dice: en la boda de Caná sucede que los esposos se encuentran en dificultades, se les acabó el vino y María simplemente se lo dice a Jesús. No le pide nada en particular y mucho menos que Jesús utilice su poder, que realice un milagro produciendo vino. Simplemente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. Por eso, las palabras de María podemos apreciar dos cosas. Primero, su afectuosa solicitud por cada uno de sus hijos. Y segundo, María lo deja todo al juicio de Dios, porque ella es para Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Esta sigue siendo su actitud fundamental. María nos enseña a no querer afirmar ante Dios nuestra voluntad y nuestros deseos, por muy importantes, razonables que nos parezcan, sino presentárselos a Él y dejar que Él decida lo que quiera hacer. De María aprendemos la bondad y la disposición a ayudar, pero también aprendemos la humildad y la generosidad para aceptar la voluntad de Dios,
confiando en Él, convencido de que su respuesta, sea cual sea, será la mejor que nosotros. Jesús, pues, nunca actúa solamente por sí mismo, nunca actúa para agradar a los otros. Jesús actúa siempre partiendo del Padre. Y esto es precisamente lo que lo une a María, porque ahí, en esa unidad de voluntad con el Padre, ha querido poner también ella su petición. Por eso María le dice a los comensales: hagan lo que Él les diga. A los servidores de la fiesta les dice: hagan lo que Él les diga. Y los sirvientes hicieron conforme a lo que ella dispuso, y Jesús convierte el agua en vino. Hagan lo que les diga. Quizá toda la vocación de María no está en ningún otro momento más presente que en estas palabras. Aquí brilla ya en todo su esplendor la gloria de María. María, imagen ya de la Iglesia, ora e intercede ante su Hijo. María es una más entre muchos invitados a esa boda, pero es la primera en advertir el apuro de aquella gente, probablemente pobre. Y cuando se le hace notar a su Hijo, no lo hace ciertamente porque espera un milagro de Él, sino con la esperanza de que hallara una solución. Lo que se ha de considerar aquí es la atención de María a las necesidades de los pobres y su instintivo sentimiento de que su Hijo tiene que saberlo y buscar remedio de alguna forma. En ese momento, aquella boda humana se convierte en imagen de la boda divina a la que Dios Padre invita mediante su Hijo Jesús, y con ello manifiesta que con esas bodas ofrece su amor desbordante a los hombres. Por eso, además, al convertir el agua en vino, también queda de manifiesto que esas bodas se convierten en imagen del momento en que Jesús lleva su amor hasta el extremo, permite que le desgarren el cuerpo y así se entregue a nosotros para siempre, se hace uno con nosotros. Bodas entre Dios y el hombre, así las bodas son la imagen de la hora de Jesús, anticipan la hora de su pasión. Y no es otra cosa que la hora de la cruz, la hora que brota el sacramento en el que Él se nos da realmente en carne y sangre, pone su cuerpo en nuestras manos y en nuestro corazón. Esta es la hora de las bodas, que esta experiencia, pues, de las bodas de Canaán nos renueven en nosotros la confianza en el amor desbordante de la misericordia de Dios, y seamos, como dice San Agustín, más íntimos a su divino corazón. Las nuncias entre Dios y el hombre anuncian que el amor quiere amar y quiere ser amado. Por eso San Agustín decía: todo te exige lo que todo te ha dado, porque el amor es exigente. Bien, queridos hermanos, pues, unámonos a Dios. Atendamos siempre el ejemplo de José y de María, nuestros padres en la fe, que siempre permanecieron unidos a Dios y permanecieron amando a Dios, haciendo su voluntad, porque la muestra de que amamos a Dios es que hacemos su voluntad. Y José y María siempre correspondieron con sus actos, con sus gestos, al amor que Dios les prodigaba. Porque, como enseña San Alfonso María de Ligorio, Dios es tan bueno y nos ama tan ardientemente que no quiere de nosotros otra cosa sino ser amado. José y María no vivían para ellos, vivían para Dios y practicaban a la perfección que lo que enseña San Bernardo: la medida del amor a Dios es amarlo sin medida. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Padre.